Buenos días, buen día. Me ha invitado el profesor Alex Oliveira a dirigiros unas palabras. Desgraciadamente, hoy sábado, cuando escuchéis mi intervención, pues tengo un compromiso y no puedo acompañaros en este momento, ¿no? Simultáneamente. Entonces se nos ha ocurrido que quizá podía grabar un pequeño vídeo para saludaros y compartir con vosotros algunas ideas que, bueno, espero permitan seguir, que sigamos pensando juntos en torno al trabajo que venimos haciendo desde hace algún tiempo, ¿no? Yo soy parte del grupo de investigación. Soy un tecnólogo educativo que trabaja en España, pero que he tenido la suerte, la oportunidad de acompañaros en Anápolis y en Goiânia unos días de febrero de 2018, que tuvimos además ocasión de trabajar juntos en una investigación en Chapada dos Viajeiros. Bueno, si no me ubicáis, deciros que yo trabajo fundamentalmente, como he dicho, con temas de tecnología. Y bueno, me interesa el promover metodologías alternativas con tecnología, investigar sobre la práctica de los docentes, promover procesos de innovación y de cambio y sobre todo luchar contra la exclusión. También trabajo temas de competencia digital y algunas cuestiones que tienen que ver con desarrollo sostenible, contextos de pobreza, así como temas de enseñanza virtual. En ese sentido, mi participación en el proyecto de sostenibilidad, pues y va orientada precisamente a intentar implementar en un contexto de exclusión algunas actividades donde la tecnología tuviera un papel alternativo. Y sobre esa cuestión era sobre la que quería comentaros algunas ideas, por si pueden ser de interés para el trabajo del seminario que estáis implementando en estos días, ¿no? Lo primero, que la relación entre lo ambiental y la tecnología, pues es una relación compleja, ¿no? La educación ambiental, cuando el medio ambiente está amenazado, pues es una estrategia fundamental para atender a ciudadanos críticos, éticos y conscientes, ¿no? Como dice Marco Rigota, ¿no? Incluso para generar una conciencia política emancipatoria en un momento bastante difícil políticamente en el mundo, ¿no? Sin embargo, la tecnología inicialmente es lo que podríamos llamar, no sé cómo se traduce en portugués, una sombra de mal agüero, ¿no? Un pájaro de mal agüero, decimos en español. Tecnología no parece tener escrúpulos, es un aliado de la ciencia, pero modifica irremediablemente el entorno, ¿no? Entonces, desde el campo de la tecnología es muy necesario el enfoque de ciencia, tecnología y sociedad para hacer posible que la tecnología se convierta en una herramienta para la denuncia y para la reivindicación. Y es un poco de lo que os voy a hablar muy rápidamente, ¿no? En primer lugar, habría que decir que hay un problema en la relación y los educadores ambientales se resisten a la utilización de la tecnología, incluso en la propia formación de educadores ambientales, ¿no? Como tuve ocasión de comprobar en la tesis doctoral de un investigador, Rogerio Arruda, al que dirigí la tesis en 2010. Entonces llegan incluso a negar que la tecnología tenga un lugar, ¿no?, en la educación ambiental. Hay muy poco entusiasmo por la tecnología.
entre los formadores de gestores medioambientales, que es un poco lo que intentábamos valorar en esa tesis doctoral. Sí, valoran, bueno, pues que la tecnología ayuda a que los estudiantes aprendan con un ritmo, a que haya materiales audiovisuales de gran calidad para enseñar a los educadores ambientales, a que la enseñanza sea más clara, e incluso a que haya procesos de colaboración gracias a la tecnología y a hacer experimentos y ver realidades ambientales en la distancia. Pero ahí se acaba la importancia de la tecnología para los formadores de educación ambiental en Brasil y en España, ¿no? Sin embargo, un estudio en el que participó Rogerio y que yo he seguido con cierto interés, porque de alguna forma trabaja en los postulados del uso de la tecnología en educación que yo defiendo, como luego diré, fue el proyecto Larousse que implementó la Universidad de Río Grande do Sul, la FURG, en el que la tecnología se convirtió en una herramienta de reivindicación, incorporándola en una comunidad de pescadores a través de la educación formal, educación no formal, quiero decir, que les facilitó luchar por sus ideales, ¿no? El objetivo del proyecto, los objetivos del proyecto eran evaluar acciones del hombre en el litoral de Río Grande do Sul, realizar un diagnóstico apoyados por la población costera e integrar el conocimiento comunitario, tradicional y popular con los resultados del monitoreo ambiental, ¿no? La metodología, como digo, fue un monitoreo ambiental en 400 kilómetros en el litoral sur de Río Grande do Sul, apoyado en la formación de población y en el diálogo sobre los hallazgos que se producían. Algunos resultados de este proyecto fueron la identificación, por supuesto, de áreas de gran vulnerabilidad ambiental, gracias a un proyecto de monitoreo ambiental, la mejora del conocimiento sobre los ecosistemas y la biodiversidad de la región, que son dos objetivos razonables, ¿no?, en un proyecto de esta naturaleza, pero nuevos objetivos alcanzados fueron el fortalecimiento de la identidad de las poblaciones costeras, la generación de nuevos conocimientos basados en lo científico y en lo popular, cierta concienciación a los representantes políticos para el desarrollo de políticas públicas de respeto al medio ambiente y un valor añadido muy interesante que fue el que varios voluntarios se interesaron por seguir estudiando en la universidad gracias a haber participado en este proyecto, ¿no? Bueno, para terminar, decir que siendo muy interesante este proyecto y poniendo énfasis en algunas cuestiones que van más allá de los usos limitados que toleran los educadores ambientales, como dije al principio, existen desde luego propuestas más arriesgadas. Algunas las hemos intentado poner en marcha con el profesor Álex Oliveira y que tienen como objetivo no solamente el ayudar a la gente a tener una alfabetización en tecnología, sino sobre todo utilizar la tecnología para incluir a la gente y a la comunidad, ¿no? En la línea de lo que he dicho antes, el proyecto Larousse, pero ir mu mucho más allá, ¿no? Es decir, cómo la tecnología y el trabajar juntos permite una formación política como ciudadanía a la hora que se toma conciencia de los problemas, en este caso medioambientales, que nos afectan como comunidad, participar juntos en el diagnóstico y actuación, producir conocimiento y nuevos modos de apropiación, interpretación e intervención en la realidad. Y la idea final es transformar la realidad, ¿no?, buscando el bien común. Bueno, esta idea del uso de la tecnología en esa dirección a la hora de recabar información, construir conocimiento, apropiarnos de ese conocimiento y transformar la realidad y hacerlo de la mano de la tecnología o con la tecnología, pues es un poco
lo que a mí modestamente me ha orientado en el pasado y me anima a seguir trabajando en este campo de la tecnología educativa vinculado a la educación ambiental con el grupo que lidera el profesor Alex Oliveira. Bueno, espero que estas ideas hayan sido de interés y bueno, pues nos permitan seguir dialogando en torno a futuras, presentes y futuras colaboraciones. Un buen seminario de pesquisa y un abrazo grande.